¿Qué tal, amigos? Reencuentro bomba entre Tamara Falcó y Mario Vargallosa. Como sabéis, Mario Vargallosa estuvo teniendo una relación, eh, bueno, hasta hace muy poco, con Isabel Preyler, pero no salió todo lo bien que quisieran. Eh, y bueno, ha sido un reencuentro fortuito, para nada esperado. Eh, y Isabel Preyler en este caso pues está ajena a, toda esta, eh, a todo este reencuentro, a toda esta polémica, eh, no tiene ni idea de lo que ha sucedido, con lo cual, eh, bueno, a momento de ahora no hay ninguna reacción por parte de ella, estaré al tanto de todo lo sucedido, pero bueno, vamos a ver cómo ha sido ese reencuentro eh, fortuito eh, entre Tamara Falcó, que, que por supuesto iba con Íñigo Nieva, y se cruzaron de forma inesperada con Mario Vargallosa en su luna de miel. Vale. Eh, Tamara Falcón y Gonieva han entrado al aeropuerto de Madrid casi al mismo tiempo en el que Mario Vargas Llosa ha salido de allí, una coincidencia que ha marcado el arranque de su luna de miel. Bueno, Tamara Falcón y Gonieva eh, dejaron ayer Madrid para poner rumbo a la que sería su luna de miel. Dos días después de su boda eh, se pudo ver a la pareja llegando al aeropuerto cargada de maletas para emprender su primer viaje como marido y mujer. El recién estrenado matrimonio puso rumbo. A un destino en el que se piensan desconectar de tantos días de nervios y emociones, pero inevitablemente, ya desde el comienzo, en su viaje eh, más especial fue noticia. La razón, su coincidencia con Mario Vargas Llosa, como sabéis, pues no acabó bien eh, Mario con, eh, con su madre, con, con Isabel Preleir, y evidentemente, pues eh, eso no implica que, que bueno, con Tamara no, no haya acabado mal, ¿no? yo creo que con ella acabó bien. Bueno, casi al mismo tiempo en el que Tamara Falcón y Nieva llegaron al aeropuerto, Mario Vargallosa salía de allí tanto para entrar como para salir. La pareja y el escritor suelen hacerlo por el acceso VIP del aeropuerto madrileño. Eh, fue en ese lugar donde casi coinciden la hija y el exnovio de Isabel Preller, mientras uno llegaban en el coche que les trasladó hacia allí y el otro se subía al vehículo eh, con el que puso fin al viaje. Que habría hecho tras su ingreso hospitalario, un ingreso que casi coincide con la boda de la marquesa de Griñón y el empresario, fue noticia, fue noticia que, que bueno, prácticamente mientras que uno estaba celebrando, Mario Vargallosa, pues estaba en el hospital, ¿no? Malito. Bueno, el ingreso de Mario Vargallosa antes de la boda de Tamara Íñigo eh, Onieva, cuando solo faltaban unos días para la boda de Tamara Falcón Íñigo Onieva, Mario Vargallosa fue ingresado en el hospital, recordad que tiene ya 87 años y, bueno, los achaques son los achaques, ¿no? típicos de la edad. Todo lo que sucedía alrededor del enlace de la pareja era lo más comentado. Algunas cuestiones se interpretaban como un café y como señales de Tamara sobre cómo podía eh, acabar este matrimonio. Yo la verdad que sigo siendo, diciendo lo mismo. Creo que este chico que tiene además varios años menos que ella, 34, sigue pensando en juerga, en fiestas, en amigos y tal. Y yo creo que volverá a liársela. Que no nos enteremos, pues seguramente ahora tendrá más cuidado. Y dirá: Yo no me fío de nadie, aquí hay mucha gente, muchas cámaras. Y le dirá a cualquier chica: Vámonos para los servicios. Por ejemplo, yo qué sé. En fin, ella sabrá lo que hace. Parecía que estaba muy segura cuando la veíamos en el hormiguero por primera vez después de lo que sucedió. Incluso haciendo alusión a él, eh, a que estaba bien, tranquila, a que, bueno, ahora le esperaba otra vida nueva, como, como sin él, ¿no? Y ya luego con ese regreso con él y ya la boda, o sea. Ha sido todo, en fin, un cúmulo de despropósito que al final la que lo va a sufrir es ella, es decir, la que, la que confía o no es ella y, y bueno, veremos cómo le sale. Yo no, no creo que, que vayan a durar mucho tiempo juntos, pero en fin, el hecho de que el novio de su madre ingresara casi al mismo tiempo eh, que su enlace, así se llegó a interpretar, Mario Vargallosa permaneció unos días ingresado en un hospital madrileño debido al COVID. En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado el sábado tras haberse si diagnosticado el COVID-19, está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Es eh, lo que os digo, ya con esos años, eh, un COVID va directamente al hospital eh, por seguridad, ¿no? Prácticamente, eh, cuando ahora mismo ya el COVID, incluso los que lo los están, los están cogiendo a día de hoy, están en su casa, es como una gripe fuerte y listo, ¿no? Bueno, está siendo tratado por excelentes profesionales, como decía, comunicó su hijo Álvaro, pero dos días antes de que le llegara la boda, eh, de que llegara la boda y después de casi una semana en el centro hospitalario. Afortunadamente, el Nobel recibió el alta y pudo marcharse a casa. Madre mía, una semana en el centro hospitalario, ¿eh? Por el COVID, lo que es esa edad de ya coger este tipo de cosas, ¿eh? Y pudo marcharse a casa. Y como se ha podido comprobar, eh, al ver en el aeropuerto de viaje. Un viaje que podría haber llevado a cabo al mismo tiempo en el que Tamara Íñigo se daban el chiquero en el rincón. Mario Vargallosa, ajeno a la boda de Tamara Falcó, Evidentemente, ya no tiene nada que ver con Isabel Preiler, pues está ajeno a la boda. Y me imagino que no estaban invitados. Evidentemente, se hubiera sido un momento bastante incómodo para su madre. En cuanto a la boda de Tamara e Íñigo Nieva, Mario Vargallosa se ha mantenido completamente ajeno. El escritor ha preferido quedarse al margen de todo lo relacionado con el enlace de la hija de la que fuera su novia. La primera vez en la que la pareja anunció su compromiso, se desconocía que él había roto con Isabel Preysler y todo apuntaba a que sería uno de los invitados más destacados de la boda, pero to después todo chayó entre ellos y dejó de forma eh, de formar parte de esa exclusiva lista. Desde entonces la actitud de Mario ha sido la de no pronunciarse sobre este evento tan comentado, sobre las polémicas que han rodeado el enlace o sobre el papel de Isabel Preysler en la boda. Evidentemente, como sabéis, Mario Vargallosa... Eh, es una persona que no, no entra en polémicas, evidentemente, no habla sobre su vida privada y no va a comentar nada sobre su anterior pareja o la hija de su anterior pareja, si se va a casar o no, evidentemente, ¿no? La clara muestra de que prefiere dejar atrás su vida con Isabel y con la familia de esta, Tamara falcón y Diego nieva eh, centrados en su luna de miel y es precisamente de, después de este reencuentro, bueno, dicen reencuentro, pero luego dicen que casi se encuentran o que podrían haber coincidido, ¿no? Eh, Tamara Falcón y Gonieva tampoco han querido hablar en estos meses de Mario Vargallosa y lo más seguro es que se hayan mantenido, mantenido ajenos a este cruce inesperado en el aeropuerto. Si en algo está centrado ahora, el matrimonio es en la luna de miel. La pareja cogió ayer uno de los aviones que le llevará hasta Australia. Este habría sido el destino elegido para disfrutar de sus primeros días como marido y mujer. Un viaje que le gustaría que hubiera durado más, pero que tendrá que acortar puesto que tienen compromisos personales que atender en España. Bueno, se está hablando en Socialite, como siempre, ¿no? No, es que ella va, se ha bajado muy rápido del coche, él con cara seria, ella también. Vienen de estar dos días de fiesta, cansado, ella despeinada, eh, en fin, deseando entrar y quitarse los paparachis encima, lo estaba diciendo, ¿no? Y no, no sucede nada malo entre ellos. Eh, por mucho que desconfiemos de Iñigo Nieva, sabemos que en la boda no iba a cagarla. Otra cosa es que la cague en otro sitio, pero en la boda delante de su familia, de sus amigos y de su esposa, no la va a cagar, no va a intentar ligar con nadie. Eh, ¿Vale? Entonces, claro, era evidente que están bien, que van a la luna de miel, y no dudo que estén a lo mejor incluso un año, dos años, bien. Él, va, él a partir de ahora va a ser muy cuidadoso, no va a volver a cometer ese error. Eh, no vamos a volver a ver imágenes de Íñigo ni va enrollándose con otra chica. Eh, no, va, no va a ser tan tonto. Que lo haga, pues a lo mejor lo puedo hacer, pero que lo vayamos a ver. Yo, eso, eso, como lo vimos tan claramente, no lo vamos a volver a ver. Evidentemente, él se va a mirar mucho de que eso no vuelva a suceder, eh, o de que al menos no haya nadie cerca para poder grabarlo, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí el vídeo. Un reencuentro. Un reencuentro que, bueno, no está oficializado, que se, haya, que se haya materializado, pero sí que coincidieron, digamos, en la zona VIP. También sucede mucho cuando comento Piqué y Shakira. Que hay una zona VIP también en Barcelona en la cual, eh, pues bueno, se puede salir sin que nadie te vea. Y en muchas ocasiones, pues van y vienen, sabemos el día que vienen y van y no se les ve, ¿no? Pues porque tienen una zona VIP en la cual, eh, bueno, eh, un coladero que se llama. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejan vuestros comentarios. Un saludo.